Ya estamos de regreso. Un gusto tener aquí a la organización Cuento con tu Risa, Asociación Civil, que forma parte de Doctores de la Risa, que imagino que es una organización pues internacional, ¿no? Bienvenidos ambos, Héctor Olivares y Elizabeth Hernández. Van a tener un curso, platíquenme. Vamos a tener un curso de capacitación este viernes, el sábado también, y el domingo es el día de ir al hospital. ¿Dirigido a quién el curso? A todas las personas de 18 a 350 años con 9 meses. Habemos algunos, pero bueno, a ver. Así es. Que pasamos de los 18. Bueno, o sea, no tienen que ser médicos o enfermeras, no, sino cualquier gente. Cualquier persona puede ir. ¿El curso es sobre? Sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, todas estas cosas. Eso es el viernes, que son 2 horas. El sábado son bastantes horas, son de las 10 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche, donde son dinámicas para perder el temor al ridículo. O sea, ponerse una nariz como esa. Así es, así es. Bueno, es muy radical, yo no lo llamaría tan. Pues es una especie de desdoblamiento actoral, quizás, ¿no? Exactamente, en cuanto se pone uno la nariz, cambia uno. Se atreve a cualquier cosa. Ah, exactamente. ¿Cómo surge Doctores de la Risa y cómo esta organización de ustedes se vincula? Bueno, un poco la historia. Sí, como no, hace 12 años empezamos, vimos un anuncio en internet sobre una asociación que se dedica a esto y en México DF. Hablamos por teléfono, fuimos, nos capacitamos y de ahí nos iniciamos, ahí iniciamos a nuestro grupo, hicimos un grupo de 10 personas, y tenemos como 20 grupos a nivel de la República Mexicana, otro en Asunción, Paraguay, otro en Canadá. Y la idea es atender enfermos con una terapia distinta basada en el humor, entretener, ¿cuál es cómo está pensado, conceptualizado? Sí, conceptualizado es que lo que hacemos es para que la gente sonría. Cuando uno sonríe, empieza uno a soltar las endorfinas, todas esas hormonas. ¿Se puede sonreír aún en la peor circunstancia? Claro, aún estando claro. No, batallando con toda una enfermedad grave. Claro, ¿no ha visto en los velorios que siempre hay un grupo de gente que cuenta chistes? Exactamente. Sí, pero regularmente son cuando se muere la suegra, los viernes, cosas por el estilo. Pero hay gente que sí está muy triste. Sí, sí, sí. Pero usted no va a platicarnos nada. Ah, pues estoy esperando a que él termine. A que le demos oportunidad. Él es la estrella principal. Pues, pues mira, yo tuve la fortuna de conocer a Héctor. Es tan importante el proyecto que yo ya desde hace años había escuchado hablar de él. Tengo amigos que eran miembros mucho antes que yo en este programa. Y bueno, de alguna manera se me hacía muy interesante, aparte de que es una labor muy noble. Un médico de la risa está al 100% en una actividad altruista. Es un tiempo que tú dispones de ti para la comunidad. Y es una forma muy sencilla, son un par de horas que tú regalas cada domingo en visitar a los niños. Como él te comentaba, ¿solo niños? Bueno, sí ha habido ocasiones, Héctor me comentaba que han acompañado, por ejemplo, cuando ha habido catástrofes como lo que ocurrió en Villahermosa. La intención es esto, ¿no? O sea, sacar del momento del dolor que puede estar consumiendo a la persona a darle un vuelco a la vida, a volver a ver la vida con amor, con felicidad, con alegría. Que nada es para tanto. Sí, es un poco el mensaje. Tanto, así es. Sí, cuando fuimos a Villahermosa, encontramos una ciudad de veras. Una inundación. Una inundación que hubo en el 2007. Estuvo bastante terrible y visitamos bastantes albergues. Y la verdad es que nadie se niega a sonreír, ¿eh? Aunque esté. ¿No se han encontrado nunca a alguien que sí casi lo saque de su cuarto y le diga que no? Un gruñón así. Sí, hemos encontrado, inclusive aquí en los hospitales, de repente, no, por favor, oigan, bueno, pues ok, nos salimos si no quieren. Pero también hemos pasado unas satisfacciones muy padres en Saltillo, Coahuila. Tuvimos una pequeña. ¿Ustedes son de León? Somos de León, sí. Pero se mueven por muchos lados. Sí, por muchos lados, así es. Y olemos a León también, pero nomás cuando no nos bañamos. Decía yo con Saltillo, Coahuila. Y con la nariz más. ¿No? Ah, sí. No, con esta no llega el olfato, por eso aguantamos. ¿Pero son médicos o no son médicos? Yo soy médico homeópata. Muy bien.
Ella es maestra, ¿verdad? O sea, cualquiera puede ser un doctor de la risa. Cualquiera puede ser. ¿Y hay doctores en medicina? Sí, claro. Que luego no quieren a los homeópatas. Yo encuentro ahí algunos. Sí, pero bueno. Otro día platicamos de ese tema. Claro que sí. Sí, sí, sí. Tenemos médicos de todas las especialidades también ahí. Así es. Y entonces el curso 18 y 19 de marzo va a ser aquí en el Hotel Stadium de León, junto al estadio precisamente. ¿Tiene costo? Sí, sí. ¿Alguien le está sonando un teléfono? Sí, es mi teléfono, pero déjalo. ¿No forma parte del numerito? No, no forma parte del show. No. No, sí, vamos a tener nuestro curso 17, 18 y 19, y sí tiene un costo. Tiene un costo. ¿Cuánto? Sí, tiene un costo. Tiene un costo de $1,000. $1,000 para las personas normales, digo yo, personas normales son los que van a tomar este curso. Y los alumnos de alguna secundaria o preparatoria les cobramos la mitad. ¿Hay jóvenes participando en este? Sí, programa. Sí, tenemos muchos jóvenes, el más joven soy yo. No, sí, hay muchos jóvenes. Hay de espíritu, muchos. Desde luego. Sí. Bueno, no es el lucro el objetivo, supongo. No, o sea, apenas para mantenernos. ¿Utilizan este recurso para sus actividades? Exactamente, así es. ¿Y su presencia en los hospitales cómo se da? ¿Se ponen de acuerdo con los hospitales? ¿Son más bien públicos, también los privados? ¿Cómo le hacen? No, son únicamente públicos. Son el Seguro Social, el ISSSTE y los de Salubridad. ¿Alta especialidad, hospital general? Exactamente, así es. Y vamos y hablamos primero con el gerente, con el director. Con el director y le solicitamos el permiso. Si nos dice que sí, ok, pues vamos. Siempre el único día que trabajamos es los domingos, porque es el día que todos tienen su día de asueto, y nos vamos a los hospitales. ¿Han tenido algún caso donde algún paciente haya tenido una mejoría notable, que el médico que lo está tratando le diga, oye, desde que ustedes vinieron, las cosas han cambiado? Sí, sí, tenemos un caso muy, muy, muy importante aquí en León. Era un muchachito que andaba con su bolsita de hemodiálisis. Y dijo, pues ya no tengo para las hemodiálisis. Híjole, todos nos empezamos a juntar, juntamos algún dinerito y se lo dimos. O sea, ¿ustedes fueron con él como doctores de la risa? ¿Se enteraron de esta risa. Situación? Sí. ¿No era para reírse la no, situación? No, era para se reírse. Se pusieron a chambear en otra cosa. Exactamente. ¿También hacen altruismo entonces? Sí, cuando se puede, sí. Sí, este muchachito ahorita ya está casado y tiene una hija y estaba a punto de que se nos iba, pero esta vez fuimos con el gobernador y nos... Bueno, no nosotros, sino se lo le donó la operación del trasplante. Fueron los gestores. Sí. Muy bien. ¿Dónde puede la gente, bueno, ver los horarios, enterarse, inscribirse o reservar un lugar? Bueno, ¿alguna página? En los teléfonos, el 771-5033, el 477-114-8242. Y en nuestra página de internet, www.doctoresdelarisa.org. Así nomás. Así nomás. Es de toda la República, pero ahí viene lo de León también. Ahí viene lo de León. ¿No tienen página en Facebook? Sí, tenemos página en Facebook. Está mi nombre, Héctor Olivares Ramírez, y ahí nos conectan. Pero aparece usted con la nariz ahí para que lo identifique. Sí, claro. Bueno, muy bien. 17, 18 y 19 de marzo. Costo de $1,000 y $500 a quien acredite que es buena onda. Sí, claro. Okay. Claro, sí. Muy bien. Este es un curso para aprender esta terapia de la risa para atender pacientes. Yo les agradezco mucho. Ya te quedaste callado otra vez. ¿Algo para despedirnos? Bueno, no, pues nada, sí. Vengo preparada. Mira, sí. Yo te revisaría a ver si algo te duele. Traigo aquí el material suficiente para checar. Mira, con esto revisamos si a la gente le duele el corazón, si lo tiene por aquí, si lo tiene por acá y así. Entiendo, su pluma está. Perfecto. Sí. Imagino que no es lo único que usan, han de usar otros. No, usamos objetos. Muchas cositas ahí para divertirnos. Lo único que no podemos. ¿Dónde llevar? Les toca estar este domingo? Aquí en el Hospital General Regional. Acá en León, en el barrio. Aquí en León, muy sí, bien. Así es. Pues mucha suerte, mucho éxito. Felicidades por su trabajo y que todo salga bien en este curso. A ustedes muchas gracias y nos saluda Wendy, por favor. Wendy Pérez, que está de luto y falleció su abuelita y se fue a Zacatecas. Okay, sí, así es. Okay. Bueno, por ahí si tiene la oportunidad le mandaré un abrazo. Sí, porque le mandamos un abrazo. Y de luto todos nosotros también, porque pues Wendy, que es la alegría de la oficina, hoy sí estaba un poco triste. Ok. Muy bien, muchas gracias. Y gracias cuando gustes, ustedes. Podemos hacer un chequeo. Creo que ahorita me siento muy bien, pero muchas gracias. Ahorita voy a seguir en temas médicos con el doctor Gabriel Pérez, que ya viene. Vamos a una pausa.